Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este segmento de Imagen Pública TV. Dama, la reina. Hola, ¿cómo están ustedes? No tan bien como usted, usted siempre hermosa, elegante. Gracias. Algún día Willan y yo la imitaremos. No Gracias. la imitaremos, pero sí ha haremos recomendaciones. Eso oh, no, no, pues lo puedo yo hacer. la voy a imitar, yo quiero, estar, <laughs> yo quiero estar elegante y hermosa como ella. Hoy vamos haremos a tener un programa... Un programa especial va a estar con nosotros Pavel Can y habrán temas importantes, como siempre cada semana que usted debe enterarse. Si yo fuera usted, tomara lápiz y papel, porque William Medrano le va a hablar. Estamos hablando de la economía ahora en República Dominicana. Y Reina Costa le hablará. Vamos a hablar de cómo debemos apegarnos a las reglas de las proporciones, siempre apegado a la belleza. Y mi tiempo, yo se lo voy a ceder a Pavel Decán, porque con él hay mucho de qué hablar. Volvemos en breve. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla, 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVo, totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su ubicación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias Taino y Arawak para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Un saludo cordial. Una vez más esta entrega de Bella por fuera y bella por dentro. Soy Reina Acosta. Siempre el tema principal, mi tema principal está siempre en torno a la belleza porque es mi trabajo y es mi desempeño. La belleza puede ir de dos formas. Puede ser inspiración, pero en la mayoría de los casos, pareciera que no, pero debe ir apegada a a las reglas para que las cosas se vean bien y fluyan debe llevar un orden definitivamente las reglas están en muchos casos para seguirlas y hoy hablamos de lo que son las reglas de las proporciones es posible que esto sea desconocido para muchos de ustedes Apegarse a las reglas de las proporciones nos permite equilibrar de forma visual agradable a los ojos de los demás. Las reglas de las proporciones se rigen casi en muchos, en todos los factores de lo que es la belleza. Por ejemplo, si estamos vestidos de forma suave, tranquilo, es muy posible que esté adaptado un peinado. Con un poquito más de volumen, acorde a la vestimenta que llevamos puesta. De, de, sí, desde el inicio, si somos de facciones gruesas, grotescas, más ásperas, no tan refinadas como hay muchas personas, que es lo normal, lo ideal sería apegarse a lineamientos más suaves, que le permitan aligerar los rasgos y visualmente vernos de forma más agradable. Por eso el estilo del cabello rizo, del cabello afro, ha sido muy controversial. Porque para personas de facciones muy ásperas, personas muy grandes o muy fuertes, llevar también este estilo de este cabello súper uh, agresivo como es el cabello afro y encima también muchas veces con colores que son muy llamativos, rubios o muy rojos, todo junto hace un contraste que muchas veces choca. Claro, tenemos que entender que las personas son apegadas a sus estilos, quienes son de estilos dramáticos, pues irán definitivamente y las personas que son del ámbito artístico irán a ir apegándose a ese estilo. En las pasadas pasarelas recién pasadas de los premios El Soberano vimos cómo reinó el estilo de las personas que estuvieron casi en su mayoría apegada a la regla de las proporciones. Por eso vimos damas con vestidos hermosísimos, exuberantes, voluminosos. Y la mayoría optaron por un peinado recogido, por colas suaves, por maquillajes simples e inclusive por joyerías extremadamente minimalistas, pequeñas, de calidad, pero a simple vista casi imperceptible. Esto es porque debemos definir qué es lo que queremos que tenga el protagonismo en nuestro outfit y en nuestra presentación. Tiene mucho que ver con la percha porque definitivamente el porte con que lleva una persona una vestimenta es particular de cada uno de nosotros. Cuando la vestimenta es fuerte, voluminosa, con colores eh, muy llamativos, cuando es con mucho brillo, la persona que quiere verse fin, refinada, bonita y elegante, opta por dejarse asesorar de personas que saben lo que están haciendo y que se apegan a las reglas. Y por eso vieron los resultados que las personas que estaban con vestidos hermosísimos, descotados, con muchos desnudos, eran personas que estaban con su rostro y su peinado definitivamente elegante, minimalista. Igual en el día a día. Cuando debemos llevar una vestimenta que en la parte superior es con mucho volumen, con muchas arandelas, entonces es recomendable llevar una pieza debajo que no tenga tanto volumen y que sea un poco más entallada, más apegada. Y lo mismo, viceversa, cuando queremos llevar una falda con muchos vuelos, un pantalón palazo muy ancho, lo recomendable es que la pieza superior sea un poquito más ajustada, más apegada al cuello, con menos volumen, dándole así el protagonismo a la pieza de mayor volumen. Lo mismo sucede cuando llevamos estampados. Entonces, si llevamos una pieza muy estampada o con una vestimenta estampada, definitivamente debemos optar por llevar unas prendas, unos accesorios o un peinado que no compita o que nos haga ver exagerados con el completo outfit. Con el maquillaje es lo mismo. Cuando definimos, decidimos que el protagonismo lo lleven los ojos, que esa es una regla básica que la conocen muchas personas, entonces se dice o oh, das a exaltar los labios o das el protagonismo a los ojos. Y generalmente quienes optan por hacer las dos cosas son de estilo extravagante, creativo, son personas que tienen un estilo muy marcado y definido o que buscan un propósito específico. Y van maquillados así o con maquillajes de fantasía, pero este no es el caso. Hablamos de nosotros a la hora de estar queriendo estar elegante y buscar una armonía entre cada parte de nuestro cuerpo y en nuestro outfit y nuestra forma de vestir. Podemos llevar un complemento ligero, negro y hacer un énfasis en el calzado, en los accesorios que lleven el protagonismo ellos. Por eso se dice, cuando vamos a utilizar dos piezas y vamos a utilizar el arete que sea muy grueso, entonces definitivamente vamos a obviar un collar pesado. O vamos a intercambiar haciendo el protagonismo en el collar, en el cinturón o en la cartera. Cuando queremos ir elegante y hacer foco en una pieza, vamos a decidir qué es lo que queremos que tome el protagonismo en nuestro outfit. Vivir así de la imaginación es muy bonito y el maquillaje, la belleza, el peinado es arte, pero hay reglas las que no podemos saltarnos. Vamos a pegarnos a ellos si lo que queremos es lucir cada vez mejor y que nuestra imagen sea agradable para nosotros y para las personas y para el público que nos observa. Recuerda siempre que somos únicos y vamos detrás de un único sello, que es nuestra imagen, por la cual nos van a recordar. Soy Reina Costa y esta fue su sección, Bella por fuera y Bella por dentro. Hasta la próxima. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también, brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. En el corazón del pueblo de las terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad. El Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Seguimos amigos aquí en imagen pública todos los fines de semana trayéndole a usted lo que usted merece saber. Miren algo, esta semana eh, se dieron importantísimas reuniones desde la presidencia de la República. Usted y yo sabemos que tenemos 12 meses, eh, no 12 meses, tenemos 10 meses en un constante elevación de precios y que ya tenemos aproximadamente un 12% de inflación y que la canasta de primera necesidad está afectando. ¿Y usted sabe a quién afecta más? Es a los pobres. Sin embargo, y esto quiero hacer un llamado muy en especial al presidente de la República, Luis Abinader. Es un hombre que cada vez que habla lleva confianza a la población, lleva esperanza, porque cada vez que él usa la palabra, eh, la gente lo recibe con mucho eh, beneplácito. Y algo bueno le está pasando al gobierno de Luis Abinader y es el superávit fiscal. En lo que va de año, en lo que va de año, ya hay un superávit de aproximadamente 12 mil millones de pesos. Se tenía estimado que para de enero a abril iban a entrar... 55 mil millones y ya van por casi 62 mil millones de pesos. Eso es buenísimo. Solamente en el mes de mayo, solamente en el mes de mayo, el superávit fiscal fue de 3.807 millones de pesos. Esto es todo muy bueno. Porque ya que estamos hablando de pacto fiscal y que ha vuelto otra vez a la palestra pública el tema de la reforma fiscal, y que tiene al pueblo asustado y a los empresarios asustado, pero no a los mega empresarios. El susto está para los microempresarios, el susto, el susto está para ese pequeño productor agrícola, para ese dueño de colmado, para ese dueño de cafetería, para ese dueño de un negocio que lo inició desde el patio de su casa porque por lo regular las reformas fiscales afectan es a ese microempresario al que dinamiza la economía nacional al que, al que aporta el 54 de la población laboralmente ocupada al que aporta el 38% del PIB a ese sector que lo conforman 1.800.000 empresarios, es que afecta la reforma fiscal, es que afecta ese pacto fiscal del que se habló en esta semana. Yo digo algo, si ya tenemos en lo que va de año un superávit fiscal, de más de 12 mil millones de pesos, entonces, mi querido presidente, esto puede llevarnos a nosotros a que hagamos una tregua, hagamos una tregua a ese pacto fiscal, hagamos una tregua a esa reforma fiscal y, y posterguemos, posterguemos un poquito más para que no apretemos la tuerca, no sigamos apretando la tuerca porque se puede correr la roca. Y voy a decir algo más. El gobernador del Banco Central, el Héctor Valdés Albizu, también decía hoy algo importante, decía esta semana algo importante en esta reunión que tuvieron, y es que la República Dominicana está manejando la crisis económica mejor que casi todos los países de América Latina. Óyame esto. Una noticia impactante, una noticia que causa de verdad, en cierto modo, como que nos asusta, pero nos asusta para bien. Porque él decía que como estamos, como va la cosa en República Dominicana, vamos a crecer todavía 0.33% .33 cada mes. Esto es que en el 2021. La República Dominicana, la economía nacional va a crecer casi un 4%. Y esto hace que entonces, si crecemos un 4%, la deuda pública nuestra hoy, que él dijo que era de un 70%, pero no, es, es un poco más. La deuda pública en República, en nuestro país, es de un 72%. Ahora él decía que si crecemos un 4%, entonces la deuda pública se reduce. ¿A cuánto? A un 62%. ¿Qué significa esto? No es que paguemos la deuda pública, ok. Tenemos un Producto Interno Bruto que ronda los 83 mil millones de dólares. Y que si crecemos entonces un 4%, entonces ese PIB eh, se aumentaría un 4% que entonces sería aproximadamente 92 mil millones de dólares para el año 2022. ¿Qué, ¿Qué significa esto? Que se abre entonces la opción, la, óyeme cómo es, se abre entonces otra oportunidad para que no se haga la reforma fiscal y el país tenga otra facilidad de endeudamiento. Porque si la tenemos hoy en un 72% y crecemos un 4%, baja la deuda pública a un 62%, entonces podemos seguir tomando prestado porque nos van a seguir prestando. Este mismo modelo de gobierno lo usó el doctor Leonel Fernández y también lo usó Danilo Medina, y es el que hasta ahora está usando también el gobierno de Luis Abinader. Seguimos entonces la semana próxima. Recuerda que el éxito es mejor buscarlo que sentarse a esperarlo dios te bendiga en wind telecom estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país sin importar dónde estén a través de nuestra plataforma wind Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla, 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVo, totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. Bienvenidos y bienvenidas a Personal Branding, segmento principal de este programa Imagen Pública Televisión. Un placer, un honor, un privilegio tener a un gran amigo, a un hombre de los medios de comunicación, del área de tecnología y además un erudito del tema de comunicación por virtual, por redes sociales o lo que la gente llama la comunicación 4.0. ¿Por dónde debemos ir ya? Vamos ya a la comunicación 5.0. Ay, mi madre. Según sí, cómo señor. evoluciona bienvenido. la web. Así estamos bienvenido, William, bienvenido. encantadísimo. Sí. Un gusto Me quedé que como vosotros. un punto atrás. No, vamos evolucionando. Lo que pasa, la tecnología va en constante de cambio. Entonces, la evolución tiene que ir acorde como avanza tecnológicamente. Eh, todas las plataformas en el mundo digital. Que Como es ustedes el ven, un Cinco catedrático ya empezó a dar instrucción, ya empezó a dar conocimiento, ya empezó a hacer lo que él sabe hacer: entregar cada vez que sale en la pantalla, sea digital o sea en televisión nacional, entregar constructo No, y yo, y yo, y yo estuve con, con, con nuestro invitado hoy en Camerino y, y también me dio una cátedra. Hicieron un programa aparte. Hicimos un programita aparte, una introducción. Pavel Lecán, <laughs> nosotros estamos muy contentos de tenerte aquí porque eres una persona que en tu haber y en tu hacer has construido tu marca personal. Cuando se habla de comunicación digital, se habla de Pavel Lecán. Cuando se habla de análisis en las redes sociales, se habla de Pavel Lecán. Cuando se habla de asesoría a políticos en materia de comunicación virtual se habla de Can. Entonces, has construido una marca que cuando hablamos de comunicación digital tienes que salir en cualquier ambiente, ¿no? Así que nosotros en este segmento siempre invitamos a marcas personales. Y lo primero que hacemos con esas marcas personales es conocer su historia, conocer de dónde viene, dónde nació, dónde se crió, dónde estudió, cómo se convirtió en esa marca personal que es hoy. Pero nos vamos desde el origen. ¿De dónde es Pavel de Camps? Bueno, Pavel de Camps nació en el Distrito Nacional. Vengo de padres ibaeños, descendientes de españoles. Eh, de la parte materna nacimos, eh, los Vargas, nosotros, son, los Vargas Alonso, son de Santiago. De, de ahí emigran a Tenares, la, es un municipio de la provincia... San Francisco Macorís. Entre San Francisco Macorís y Salcedo. Pertenece ahora a Hermanas Mirabal, antes de la provincia de Salcedo. Ah, ¿pertenece ahora a Hermanas Mirabal? Eh, sí. An, antes, per, ¿No pertenecía antes, a San Francisco? No, antes de existir la provincia de Salcedo, como se llamaba antes, que ahora es Hermanas Mirabal, Tenares pertenecía a San Francisco, oh, Villatapia pertenecía a La Vega, y Salcedo pertenecía a Moca. Cuando se crea la provincia, entonces esos municipios eh, se conformó con el municipio Cabeceras, entonces se conformó la provincia de Salcedo, que hoy es llamada Hermanas Mirabal. De ahí radican eh, la familia de, de, su madre. De, de mi madre y lo de mi padre son de los de Camps de La Vega, incluso somos familia de Juan Bosch, eh, familia de, bueno, de soy de Camps, lo de Camps es una sola familia. Que son de descendientes catalanes que se radicaron, vinieron de España a Puerto Rico y de Puerto Rico a República Dominicana, dos hermanos, y por eso que todos lo de CAMS es una sola familia. Tu madre, eh, tengo conocimiento de que fue una luchadora de la época de la revolución, y hay una foto por Más ahí. Más allá, de la época de Trujillo. que tenemos. Incluso oh, bueno, cuando Trujillo, de Trujillo sube al poder. Eh, incluso eh, un pariente de nosotros éramos eran personas que eran que no como dicen, no se aceptaban mutuamente porque no nunca estuvo de acuerdo con las prácticas de Trujillo incluso era el lugar donde Trujillo eh, generalmente trataba de no ir porque ahí re, en ese entorno sí respetaba decía aquí hay hombres verdaderos decía él ah, hay unas fotos señor director eh, si me la puede colocar para ver qué le produce a Pavel esta foto. ¿Quiénes son ellas? Esa es mi madre. Esas son las fotos históricas de cuando empezó la revolución aquí en la capital. Fue de las pocas mujeres que participó en la guerra civil, en la revolución de abril. Eh, bueno, ahí una gente nos tomó una foto. Esas son fotos donde aparece ella eso que veo esa a, a foto mano que están atrás es una foto emblemática, emblemática o sea, un comando de mujeres sí. eh, en la guerra de abril sí, esa, ella estaba en ese comando en esa en esa foto ella estaba y en ese comando oh, eso eran era los entrenamiento esa foto era eh, cuando yo estaban haciendo entrenamiento y un fotógrafo captó esos momentos históricos eh, que quedó para la posteridad donde presentaba el entrenamiento del comando de mujeres Tú sabes que de ese comando yo no he visto muchas cosas escritas. Y ese comando que se conoce, ¿verdad? Pero no ha habido como profundidad en quién lo conformaron, cuáles eran su, su misión específica. Porque muchas veces las mujeres en las revoluciones se venden como si fueran utilities, en la parte de aprovisionamiento, en la parte de comida, y, y alimentos y bebidas y esto. Pero esta no, esta eran mujeres con fusil en mano. Eran mujeres con fusil en mano y hubo una muy famosa que era que el fusil era más grande que ella, que ella era hincado que ella eh, utilizaba el fusil. ¿Y, ten, y hay foto de esa donde, te, donde el, el fusil queda más alto que ella. Eh, esa foto no la he visto, pero no. en la posición que usted la ve, que está hincado, sí. eh, esa foto sí, hay una foto histórica de esto. Lo que pasa es que las mujeres de la revolución nunca hicieron alarde de su trabajo Eso ellos se escuchado. reúnen todos los años se reúnen se reúnen siempre sí, todos los años ese grupo wow. de mujeres eh, sí. no solamente el grupo, mujeres, como sino el grupo Dale, de, de, que participó sí. en la revolución todos los años ahí eh, por la zona colonial se reúnen cuando cuando entiende Pavel que debes estudiar entonces ya yéndonos no a su carrera a su, a su profesión que debe estudiar computación que debe estudiar informática Mira, todo inició en el colegio, en el primero bachillerato, en, en el colegio Las Salle. Allá había un centro de cómputo que él incluso le hacía las notas a Intec y algunos otros colegios, eh, porque en las tardes se daba un servicio adicional. Entonces, como yo era una persona inquieta en mi hora de recreo, yo cogía hacia allá sí. y empezaba a ver a su equipo y quería saber qué era el funcionamiento. Como yo era tan insistente en querer aprender, entonces. ¿Qué año era ese Pablo? Estamos hablando a principios de los 80. Eso era One seguro. ¿Eh? En, en One. No, era un IBM 36. Ah, un sistema 36. 36. IBM. Eh, sistema 36, entonces, ahí usaban RPG. Uh -huh. Entonces yo empezaba a ver por qué eran las tarjetas y todo eso. Como, tarjetas perforadas. Sí, entonces <laughs> como era un principio, ellos me recomendaron en los cursos, que era el curso técnico ya para pro profesionales o bachilleres se daba un curso de Cobol y de Basic en las tardes. Entonces, porque en ese entonces los lenguajes que se utilizaban y que, y que la gente estudiaba eran Basic, Fortran COBOL, Fortran, Cobol, RPG, RPG. Así es. Entonces el profesor nos dio clases de Basic para mí lo encontraba muy sencillo y yo hice un programa que simulaba eh, como si que todas las palabras cruzaban por las pantallas como las pantallas quedaban una la de otro. Sorprendió a los profesores que yo hago esto. Y ellos dicen, no, pero ¿cómo tú hiciste eso? Y yo, Muy fácil, un cálculo matemático. Entonces, ahí me recomiendan, pero este muchacho, vamos a mandarlo para el domingo, En el domingo estaban dando lo que era el procesamiento de palabras, que eso era WordStar. Eh, entonces había un curso técnico de programación, y daban Fortran, RPG y todos estos cursos. Y yo al mes. Descubro comandos que eran de, de la fábrica de Apple, que era cómo formatear la red completa desde unos comandos, de una computadora, y tú formateabas la red completa. Eso nada más lo sabían los fabricantes, y yo lo, yo lo descubro. Es y, he, y, he, y he formateado <laughs> a la institución completa. Eso ¡Wow! Un hackeo. El primer hackeo no, de República Dominicana. No fue un hackeo porque yo mismo le digo, porque como no había manuales, yo aprendía solo. Ajá. Entonces, como era todo un comando, eh, manzanita, tal cosa, eh, era para una función. Y yo empecé a hacer combinaciones. Bueno, si, empecé con dos manzanitas y dos letras. Y después <laughs> encontré manzanita y cuatro letras y un carácter especial, es el que formateaba. Y yo iba apuntando qué es lo que hacía cada cosa. Uh -huh. Si no funcionaba, decía, esto no tiene función. Y he encontrado eso y he formateado eso. Cuando yo veo la situación. Yo informé, mire, no fui yo que lo hice. Entonces la directora, <laughs> Ay, Dios nunca, me, nunca me ha olvidado, la directora de secretariado, el secretariado técnico, antes de que ve que hace bachiller. ¿Y cómo que ponen ese muchacho ahí? Y el, los profesores, me, el director de la carrera, eh, salió en mi defensa y le dijo: mire, ese muchacho ha descubierto cosas que ni yo, que soy ingeniero en sistemas, yo desconocía. Y eran personas que venían preparadas de los Estados Unidos uh -huh. y ellos desconocían todo eso. Y ese muchacho está descubriendo cosas, y eso fue un saludo. <laughs> a ese muchacho hay que protegerlo. Nunca me olvido esa palabra. Porque él está sabiendo cosas que ni yo como profesional lo sé. Y él ni siquiera ha terminado el bachillerato. Interesante. Entonces ¿Dónde ellos, estudias la carrera? Yo empecé en UNIBE, en UNIBE excelente profesor, y de ahí me voy a la UAS. Ya porque ya un IBE no hay quien aguantaba el costo. el, toro, el okay. asunto de precio Pero yo estando en, en estudiando todavía, siendo en el bachillerato, me, me invitan los profesores a que yo trabaje verdaderamente en el centro de conjunto y me ayudan a sacar la cédula con, yo con 15 años, para que yo pudiera trabajar en educación. Entonces, en, en, la, el de, en, la, sí, en la Secretaría de Educación. En la Secretaría de Educación. Yo iba a entrar como digital, yo entré como digitador. ¿Y con qué año? ¿Con qué edad? Yo tenía, era menor de edad. Entonces me sacaron las, me ayudaron a sacar la sede siendo menor de edad, para que yo pudiera trabajar en los turnos de la tarde. Entonces yo salía del, del colegio de la Salle, bajaba al comedor de la UAS y me iba huyendo a, 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 a educación, a educación que me quedaba no. cerca. Entonces... Yo no tengo ni un mes y ya me ponen a mí a, a tirar la nómina. Y después, y entonces después me llevan, siendo yo digitador, me pusieron como incluso como analista. Y todo el proceso de nómina y todos los procesos que eran difíciles allá, que siempre se quedaban tres o cuatro personas, a mí me ponían, y desde el primer día me pusieron a tirar la nómina y fui, aunque yo era mi función era digitador. Yo fui aprendiendo a usar el sistema 36. Ya estaba computarizada en, en, sí, en, en el sí, sistema 36. Era, era el sistema 36, pues y ya tenía ya la experiencia del colegio. Que hay que señalar porque hay, hay muchos jóvenes que ven este programa e incluso hay mucha gente que, aunque sean mayores de edad o, o de tercera edad, no saben lo que es un sistema 36. Nosotros estamos hablando en términos informáticos. Sí, ¿verdad? Era uno de los sistemas más comunes más importantes. De todas las empresas. De todas las empresas. Toda IBM empresa, 36. Eh, sí. Porque se usaba RPG, el RPG, eh, y, y se usaba en esa época el Supersistema, un sistema y, que y se desarrollaba. Y el, y el sistema 36 tenía la peculiaridad que tenía terminales. Sí. Era cliente-servidor. Clientes. De los primeros clientes-servidor de la época fue el sistema 36. Exacto. O sea, o sea, eso eso. También usted estudió entonces yo informática. Estu yo estudié con ese sistema 36. En okay. Intel, lo que te enseñaban era con sí, esa tarjeta. Porque veo claro, que, que usted conoce personal. muy bien los términos. Claro. Usted que sí. los términos, está Por eso lo quiero es decir para que la para que gente el sepa. 36 es, una mara, era como un, es como decir un modelo de determinado de, de, de servidores que era lo más avanzado. En esa época. Para lo que serían medianas empresas. Así porque es. ya habían otros. Ya, los mainframe eh, grandes, ¿verdad? Solamente habían, sí, habían 13 solamente en el país, uh -huh. que era el Banco Central, el Banco Popular y la CDE. Creo que data Center wow. tenía eh, No, eso, los grandes, super, eh, los grandes equipos solamente habían 13 en el país. En, en ese en, momento. En, la en gran producción. mayoría tenían versiones del sistema 36 eh, de IBM y, y los aproximados. Eh, pero de ahí. Eh, yo, me recomiendan después para el Banco Central. Ahí ya, cuando yo iba a cumplir mis 18 años, yo entro al Banco Central, eh, me iban a entrar de una, inmediatamente para el área de, de informática. Al no ver espacio, <laughs> me mandaron para el área de procesamiento de datos de, de lo que sería el departamento, era cambio extranjero, lo que es cambio extranjero. Ahora, ¿Cambio el de departamento morenita? internacional, ahora ahí para que usted tenga una idea todo lo que entra y salía del país pasaba, pasaba por ahí y me tocó a mí con el sistema que tenían allá yo tenía que procesar todas estas informaciones entonces yo aprendí en pocos meses en tres meses ya yo me sabía el procedimiento completo del banco ahí, ahí estaba Fran Valdés para mí eso fue eso. para mí fue no no era Fran Valdés ahí en ese, yo vi yo vi pasar ahí eh, dos gobernadores diferentes no no me refiero en, en, en tecnología Ah, sí, sí, sí. sí. O, una cosa, porque vamos al cambio, y antes de irnos al cambio, eh, queremos dejar esta parte cubierta. Estudias informática en la UAS y luego te especializa en qué y dónde? Mira, ya la especialización de, con el tema ya digital, todo lo que tiene, eso fue, ha sido como autoaprendizaje. Auto Yo siempre iba muy a, muy avanzado a lo que se asociaba localmente. Cuando las primeras páginas web yo estaba haciendo, empezamos a hacer, estamos hablando, de, yo desde el colegio empezamos a usar eh, el HTML y empezamos a hacer las primeras páginas web. Y entonces a mí en, en el área de informática, cualquier necesidad que tenía que ver eh, con la parte web cuando se estaba iniciando, yo tenía que hacerlo. Eh, y entonces por ahí empieza que yo entro al mundo de, del Internet y empiezo fue creando las páginas web de la institución o a veces dando una clase o enseñándole a alguien. Y cuando empezaron el tema de las redes sociales, que ahí viene siendo la web 1.0, que ahí la comunicación todavía sigue siendo unidireccional. Pero cuando evoluciona la web 2.0, que ya se empieza la parte analítica, yo era el que hacía todos los análisis. Entonces nadie sabía de esa parte. Y a mí me empezó a interesar porque yo lo veía en, desde un principio, noté la importancia que tenía el manejar las informaciones correctamente. Porque yo sabía ya cuántas personas visitaban el website, incluso las primeras redes sociales, cómo ha sido la interacción, empezó a darle seguimiento cuántos dominicanos tienen internet y, y siempre estaba muy pendiente a todas las informaciones para yo poder hacer mis análisis y ver la penetración que tenía eh, el internet en República Dominicana, porque yo estaba eh, proyectando a futuro como, como una herramienta fundamental. Entonces, cuando viene la web 3.0, que es la web de la semántica, que es ahí el social media analytics, es fundamental. Vital. Es vital. Para la toma de decisiones. Para eh. la toma de decisiones. Entonces, yo tenía que hacer todos esos informes. Que, en el ver, banco, todavía estamos en el banco. En el banco, era más bien para la área de programación. Allá se usaba COBOL 6. Y todos los cursos que tenían que ver con, con los servidores. Yo tomaba todos los cursos, siempre... Eh, me, a mí me decían el inquieto porque yo tenía una sed de aprender, yo no yo manifestaba, es que tengo sed de aprender, porque cada vez que sabía más, quería leer más, leer más, y entonces yo me iba a los manuales. No están haciendo Pero señor, la mejor formación, déjame decirte, la mejor formación que me ha servido para todo, para la carrera, para todo, fue el, el manual de procedimiento del Banco Central y cómo los procesos de ejecución, cómo deben eh, trabajarse. Creo que para, si, si las instituciones públicas tienen que organizarse, yo creo que el esquema de, de procesamiento y organización de, de procesos del Banco Central para mí ha sido el manual, la, la, el la, alma que me la ha servido. Best para, practice. Me ha, las mejores prácticas. Las mejores prácticas las he aprendido ahí y eso me ha servido para toda mi vida. Vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a hablar entonces con Pavel Decán en otra vertiente. Hay cosas que usted no sabe de él, hay cosas que usted va a enterarse hoy para y su anhelo de cuidar la naturaleza. Vamos a hablar con el analista también. Y hay unos análisis que nos trajo Pavel Lecán de dos temas que están sucediendo recientemente. El análisis del impacto de Acroarte y el análisis también del, perdón, del soberano de la, del evento de Acroarte y el análisis también del de match que tienen Abigail Soto e Iván Ruiz en los medios de comunicación. Permanezca con nosotros. Somos Imagen Pública Televisión. William Medrano con nuestro invitado Pavel de Soy Mariano Abreu y Volques por Mamá. Volvemos en breve. Telecom. Estamos comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro país, sin importar dónde estén, a través de nuestra plataforma WinTVO. Estudiantes y docentes podrán contar con transmisión de contenido educativo en los canales desde el 100 al 112 de nuestra parrilla, 13 canales que retransmitirán las clases durante todo el día para que los estudiantes puedan verla en el horario más conveniente. Descarga WinTVo, totalmente gratis y disfruta y aprende en línea con el Ministerio de Educación y Win Telecom. Gracias amigos por continuar ahí con nosotros. Hoy tenemos un invitado de lujo, el señor Pavel de Cans, un hombre catedrático, analista político, eh, analista de publicitario, verdad, en las redes sociales, con temas que ya usted conoce de su, de cómo se formó y de cómo ha llegado hasta aquí en el día de hoy. Pavel, seguimos, habían preguntas, verdad, profesor Mariano sí, en el eh, aire. Pavel, hay unas imágenes que tenemos ahí que el director le voy a pedir que me la ponga para que rápidamente no dejemos fuera esta parte tuya, porque hablamos de la parte tecnológica, pero no hablamos de ese ser social que cuida el medio ambiente, que se involucra, que protege, yo que incluso se ha involucrado en causas sociales, en causas de protección. desarrollado varios proyectos, entre esos fue un árbol por mi ciudad, que era sembrar árboles eh, en toda la ciudad, hicimos un cálculo, que una cierta cantidad de árboles sembrados en el espacio disponible de, que están en las aceras que calculamos las cantidades y eso podía reducir un grado de temperatura a la ciudad y un área más puro a la, eh, en todo el entorno eh, también hicimos una siembra en las montañas Empezamos, incluso llegué a ir hasta la frontera es, ese proyecto de siembra Hipólito no apoyó eh, que la gente dice no 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 que los políticos tienen que estar en todo esto porque ellos son los principales la, de la fomentar decisiones. la siembra si el, el ritmo que vamos señores para que tengan una idea uh -huh. si no hacemos una inversión de arbolización y cuidar las cuencas señores hemos perdido en poco tiempo el 50% de los caudales principales del país wow. si ustedes se yo porque era niño me acuerdo de grandes ríos que uno iba camino al Cibao y ya usted lo que me parecen arroyos. Arroyitos, parece ser. Sí. Entonces, si eso en 20 años se hizo, imagínense 20 años siguientes. Señores, aquí vamos, nosotros estamos camino a, a la próxima guerra que vamos a tener es por el agua y ya se está viendo lo que está pasando en la frontera. Así, Así es. Entonces, el, la sobrevivencia de Haití. No es que quiera enfrentar, es una necesidad. Esa parte humana tuya es importante. Sin embargo, eh, hay una que me interesa todavía más. No es que no me interesa esa, ¿verdad? Apoyo esas labores y te voy involucrado en la protección del medio ambiente. Pero muy recientemente te he visto muy activo en darle seguimiento a lo que está pasando con Acroarte y lo que pasó con el soberano. Y luego vi que de pronto pusiste un análisis muy interesante de. ¿Cómo impactó o cómo ha impactado? Porque no ha, no ha terminado, al parecer, ese match entre Abigail Soto lo, lo e Iván Báez. La gente no sabe que yo tengo desde el 2005 monitoreando las redes sociales del, de República Dominicana. Wow. Ese historial son datos que he ido acumulando en el tiempo y yo hago la comparación para que la gente vea cómo ev la evolución. Y cuando una estrategia digital no se ha hecho de manera correcta, esto les sirve a Acroarte para que en el futuro tomen, le den la importancia de lugar a la estrategia digital. Que, que hay una gráfica que el director va a poner en pantalla sobre eso de Acroarte, para que tú le expliques al público que fue el análisis que publicaste en tu red social. No, esa es la otra. La otra, la, la otra. Eh, porque esta la vamos a ver eh, dentro de un ratito. Mire, ahí vemos desde el 2015 a la fecha de hoy, ahí como el 2020 no se realizó el evento, sino ahora se realizó los dos eventos juntos. Lo que tiene que llamar la atención es la poca cantidad de impresión en comparación con otros, eh, con el 2019 e incluso en el, 2000, en el 2017 y 2016. Eh, hubo mayor participación de usuarios, mayor cantidad de tweets e incluso el valor. Cuando hablamos del valor económico de una tendencia, lo que queremos presentarle ahí cuánto costaría si le pagáramos a todas estas personas para que mencionaran el evento de los soberanos, entonces cuánto dinero se está ahorrando el, los soberanos si tuviera que pagar eso en publicidad entonces esto le da una idea la importancia que tiene cada evento, porque eso es el valor económico, que si somos a poner, hay 500 usuarios cuánto tendría que pagar para que posicionen eh, eh, las tendencias y, el, y lograr ese alcance con esa cantidad de usuarios porque se analiza cada tweet entonces cada tweet que tú generes y la socialización que tiene esto tiene un valor económico para y tú lograr eso para lograr eso, esa cantidad de impresiones esa es la inversión económica que tiene que hacer. Y, y en el 2019 datos, hubo soberano, que yo veo que tú lo tienes aquí en el análisis. Sí, sí, sí. En el 2019 hubo ah, soberano. Ah, en 2020, ¿fue el, 20, el 2020, en no, el 2020, que no, que no. por eso es que sí. saltamos del sí. 19 al 21. Eh, veo que en términos de valor económico, a pesar de que se premiaron dos años, eh, ha bajado eh, en, este, en este análisis que hace. Porque en el 2019 el valor económico era 1.512.197.81. Y ahora en el 2021, 1.233.922.97. ¿Cómo, cómo, ¿cómo de de determina es, ese casa? valor económico? Gracias a las herramientas nos calculan, por ejemplo, okay. el, eh, el, el avance tecnológico nos, nos permite tener el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial monitorea y hace los cálculos matemáticos yeah. de cada tweet de manera independiente. Yo puedo saber el valor individual de cada publicación que usted hace. Entonces, cuando analizo un tema específico, lo ve en conjunto y puedo saber incluso el valor promedio individual de todos los usuarios y quién tiene mayor valor y quién tiene eh, eh, mayor valor económico sus publicaciones. Entonces, gracias a la evolución que estamos en la era eh, 5.0, la inteligencia artificial nos permite eh, tener todos estos datos en tiempo real. Wow. Miles de informaciones. Rápidamente, right now. Ok, Pavel, vamos a pasar a la otra gráfica. La otra gráfica, finalmente, para, para ver este tema antes de, de irnos, porque es un tema muy reciente. Ahí estamos los resultados del impacto de las interacciones que ha tenido el caso que tenemos en las redes y en, por todos los medios sobre. A Abigail Soto, Iván Ruiz. ¿Cómo, ¿Cómo nos explica esa gráfica? Mira, aquí quiero presentar los contenidos que se crearon en las páginas web y la socialización de manera individual de cada usuario. Es decir, todas las noticias okay. que se publicaron, ejemplo, en el caso de Abigail Soto, fueron 29 artículos analizados. Y eso generó una interacción de 2.477 acciones. Cuando te habla de artículos, ¿de qué habla? Artículos, artículos que están en algún blog o está en una eh, o está en un foro o sea escritos escritos entonces no hay, twitter no no, no no por eso lo separé mire ahí están individual los contenidos okay. entonces ese contenido noticioso lo que se compartió okay. entonces en ese caso en el caso de abigail se compartió 2,476. Dentro de esos contenidos hay 85 que son contenidos escritos y otros 85 que son de videos, que son también, que son parte de que están dentro de un artículo. ¿Por ¿tú qué tú divides los de, los de Iván y los de Abigail? ¿Son para, para que pudieran ver de manera individual cuáles de esos artículos los mencionan a ellos y cómo fue su socialización. En este caso, los 29 artículos que mencionan a Abigail son Abigail's favorables otro, para Abigail. Eh, no, ahí, ahí favorable y desfavorable. Aquí lo que estamos en es la socialización. El mensaje negativo y positivo para ambos mayormente fue negativo. En el caso de Abigail, si vemos la, los mensajes positivos, fueron mensajes más positivos a Abigail que hacia Iván. Pero en ambos, si lo vemos los dos en conjunto, el mensaje negativo fue muy superior al mensaje positivo. Duplicaba o triplicaba dependiendo del caso de manera particular. Entonces, cuando vemos en, en el centro que está lo que serían las interacciones, aquí vemos todo lo que es el Internet. Los niveles de impresiones generaron fueron 36.4 millones, 9.479 interacciones. Eso sí, esas 9.479 interacciones fueron de los 4.823 resultados. Es decir, 23 informaciones que están entre Twitter, Instagram, Facebook en, o, y, las, y las noticias están todas involucradas. Entonces, el de Twitter lo puse aparte para que vieran que eso generó 3.691 tweets, que generó 28 millones de impresiones, alcanzó a 15.2 millones de usuarios y el valor económico que representaría esos tweets eh, a nivel publicitario, la inversión. Para tener ese alcance y ese nivel de interacción, costaría mil dólares. Finalmente, a tu juicio, ¿a quién las redes sociales favorecieron en esa disputa? Él ¿Eh lo dijo. Bueno, eh, en ambas partes fueron negativos. Eh, los negativos de ambos fueron superiores a su mensaje positivo. Ahora, o sea que no, si no, no beneficia a, a ninguno de los dos. A ninguno de los si dos. Si por el contrario fueron más negativos que positivos. Sí, sí, sí. Los duplicaba y en algunos casos pero, triplicó. Pero tuvo más negativo en este caso Iván Ruiz. que, que Si lo vemos entre el valor positivo <coughs> y el valor negativo, Iván tuvo menor valor positivo. positivo mientras que... Eh, Abigail tuvo mayor valor positivo. Uh -huh. O sea, Iván fue más, más perjudicado pero, en ese caso entonces. En el mensaje negativo, Abigail tuvo un porcentaje de, de mensajes negativos mayor que Iván. Se lo impactó pero, de manera negativa. Peor. Más Abigail, Abigail impactó de manera negativa que ahí va. Porque yo no estoy, en ese caso, sin tomar en cuenta el mensaje, el sentimiento neutral, que no hubo ese sentimiento que ya puedo decir, esto es positivo, esto es negativo. Señor, gracias. Nosotros acabamos con el tiempo que teníamos agotado. Incluso eh, la producción nos permitió un poco más de tiempo para. Conversar contigo, porque conversar contigo necesitamos por lo menos las dos horas de enfrentados para poder <laughs> conversar contigo. Así que te vamos a invitar a enfrentados, como siempre lo has hecho, ir con nosotros a conversar de estos temas, para que hablemos más profundamente de estas mediciones. Gracias a ustedes, gracias a toda nuestra audiencia nacional e internacional, por los diferentes canales o redes sociales que nos ven. Muy agradecido de su sintonía. Cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. ¿Encuentran a Pavel de Camps en las redes? como Pavel de Camps. ¿Me sí, pueden simplemente. Buscar? Google, en Google, ponga Pavel de Camps va a encontrar todas mis redes sociales. C-A-P-S, ¿verdad? Sí. De C -A -M -S. Camps. Sí, de Camps. C-A-M-P-S. Así es. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.